Es reconocer que Dios es Dios. Es estar delante de Dios gratuitamente, simplemente diciéndole al Señor, tú eres Dios. Él merece nuestra adoración y nuestra alabanza, que nos acerquemos a Él humildemente. Hay ocasiones que Jesús te deja notar de una forma muy fuerte que es Él y que está ahí. Cuando se reconoce la presencia de Cristo entre nosotros, se vive en el gozo inmenso de que Él no nos abandona. Jesús es el lugar del culto. En Él habita la plenitud de la divinidad. Él es el templo. Una niña china observa cómo arrestan a su párroco y entran a profanar la iglesia. Han llegado hasta el sagrario. Lo han abierto y han tirado la Eucaristía al suelo. La niña queda horrorizada. Decide venir todos los días a escondidas para rezar delante del Señor y adorarle. A partir de hoy vendrá a comulgar una sagrada forma cada día. Ya solo quedaba una forma. La niña fue a la iglesia como siempre, reza, adora y como todos los días, comulga. En ese momento sonó un disparo y cayó muerta, mártir por su amor a la Eucaristía. Los comunistas la habían descubierto. Para los católicos puede ser difícil creer en la Eucaristía, especialmente para mí. A veces me cuesta creer en la Eucaristía. Continuamente debo recordarme a mí mismo. Él está ahí, Él está ahí. No es simplemente una hostia, sino Cristo. Yo estaba viviendo mi vida totalmente dormido, hasta que de verdad ha sido recientemente cuando me di cuenta de que la Eucaristía es realmente Jesús. Yo me paré a pensar porque mi corazón estaba muy vacío, estaba muy mal, y es la sensación de tener 16, 17 años, estar ahí y no tener ganas de vivir, no tener ganas de seguir adelante. Y dices, pero ¿cómo puede ser lo que me queda de vida? Y al día siguiente, esa noche, dijo el cura, vamos a tener una hora santa. Y entonces veo que nos meten en la capilla, no era bonita, Granada, y esa noche no había nadie que cantara, no hubo nadie que hiciera ninguna meditación, el único que estaba era el sacerdote y el Santísimo. El sacerdote expuso al Santísimo y se fue a confesar. Y nos dejó allí una hora solos, yo creo que fueron 2 horas, yo no sé cuánto tiempo fue aquello, pero dije, ¿qué hace? ¿Nos deja y se va? ¿Y qué hago yo aquí, una hora, en la capilla?
Y yo no lo sé, yo no sé qué pasó, pero aquella noche ese trozo de pan estaba en la custodia, estaba en el altar. Y yo le miraba. Y yo notaba que él me miraba. Y yo decía, que no, que eres un trozo de pan, que los trozos de pan no hablan. Que no puede ser, que no, que no. Pero no sé qué no, qué no, qué no. Y hubo un momento que me deshice y que me derrumbé. Y que yo recuerdo que abrí el corazón. O sea, una rendijita, pero lo abrí. Y el Señor entró, ¿no? Entonces, justo en ese instante, mi vida cambió. Donde no tenía sentido, lo empecé a tener. Donde todo estaba oscuro, de repente había luz. No entendía nada. De repente lo entendía todo. Fue así. Porque en la Eucaristía estaba el Señor y el Señor había entrado en mi corazón. Y de repente yo entendía todo, claro, porque mi corazón estaba hecho para el Señor. Durante un retiro escuché la llamada a la santidad, cómo tenemos una gran dignidad y que como cristianos tenemos una gran vocación. Estamos llamados a ser santos. Nunca había escuchado eso antes y deseaba vivirlo. Recuerdo al sacerdote diciendo que si quieres ser santo y tienes la oportunidad de ir a misa todos los días, pasar diariamente tiempo con el Señor en la Eucaristía, ese es tu billete. Desde entonces dije, sí, eso es lo que tengo que hacer, entonces voy a hacerlo. Cuando yo voy rezando en mi casa, en el metro, en la calle o en cualquier punto del mundo, es como si yo estuviera hablando por teléfono con el Señor. Entonces, cuando vas hablando por teléfono, puede haber interferencias, se puede cortar, o si ves cualquier otra cosa, te distraes con mucha facilidad. Vamos, a todos nos pasa mucho estar hablando por teléfono y decir, perdona, no te estaba escuchando. Luego, cuando estás haciendo adoración, es como cuando estás viendo a un amigo cara a cara. Las personas necesitan la Eucaristía para crecer, necesitan la Eucaristía diariamente. La gente se queda atrapada en las cosas del mundo, especialmente los jóvenes, con los estudios, sus problemas sociales y todas las cosas que suceden durante el día. Y necesitan centrarse en la cosa más importante, que es Jesús, nuestro Creador. Necesitamos estar más cerca de Él. Yo diría que adorar es reconocer que Dios es Dios. Reconocer que Dios es Dios. Reconocemos el amor del Señor por los dones que Él nos da. Pues porque me puedo levantar todas las mañanas, porque veo el sol, porque hay personas a mi alrededor que son un regalo para mí, porque tengo a la Iglesia que me quiere, porque tengo muchas cosas hermosas en mi vida. Pero el don de los dones, el mayor regalo, en el fondo es Dios mismo. Detrás de cada don está el dador, que es Dios. Entonces, adorar es simplemente estar ahí delante de Dios de una forma gratuita, sin buscar nada, sin buscar ningún beneficio, sin buscar como una productividad. Es estar delante de Dios gratuitamente, simplemente diciéndole al Señor, tú eres Dios, tú eres el Señor de mi vida, y aquí me tienes. Si Dios me ha dado tiempo, me ha dado vida, ¿cómo no le voy a dar yo tiempo a Dios? ¿No? Y luego lo vemos como algo que yo doy a Dios. Y en realidad, la experiencia de todos los que adoran es que Dios se me está dando a mí ahí. La Eucaristía también se podría decir como es Jesús que se está dando, que se entrega. Y cuando vas a contemplarlo, cuando vas a adorar y lo puedes ver expuesto, aprendes a amar. Él está amando y tú aprendes a amar. Santa Rosa de Lima decía, ahí, hablando de la adoración, he aprendido a amar. ¿Y cómo no vas a adorar entonces? Si es que la clave de la vida cristiana, de cualquier vida humana que quiera ser digna, es el amor.
los fundamentos eucarísticos, los fundamentos, mejor dicho, bíblicos de la adoración eucarística, yo especialmente los basaría en dos tipos de textos. En los textos en los que en el Nuevo Testamento se adora a Jesucristo, como a la persona de Jesucristo, al Cristo que obviamente es Dios y es hombre verdadero, textos como por ejemplo el propio de la adoración de los magos de Oriente que adoran a Jesucristo, textos que de los apóstoles que en esa vida pública adoran a ese Cristo que le han visto hacer milagros y utilizan el verbo proskineo, proskinesis, que es el mismo verbo griego que también es utilizado para la adoración a Yahvé, no se distingue entre una cosa y otra. También hay textos referidos al Cristo resucitado, a la ascensión a los cielos, pero también yo haría referencia a otro texto, al texto de Jesús en ese diálogo con la samaritana, en el que le recuerda que llegará un día en el que los verdaderos adoradores adorarán a Cristo, adorarán a Dios, mejor dicho, en espíritu y en verdad. Y cuando el templo de Jerusalén sea destruido, el verdadero templo en el que Dios será adorado es la humanidad de Jesucristo, en la que habita la plenitud de la divinidad. Por lo tanto, es la humanidad de Jesucristo el lugar de la adoración. Y no olvidemos que en la Eucaristía, los católicos veneramos la presencia del cuerpo y la sangre de Cristo. Por lo tanto, yo resumiría, obviamente, en la Sagrada Escritura no se habla de una manera específica de la adoración de la Eucaristía, como es lógico, pero sí se ponen todas las bases teológicas para entender que la adoración a Dios es en la humanidad de Jesucristo y no fuera de ella. Y al adorar a Cristo en su humanidad, como lo hacemos en la Eucaristía, estamos adorando al único Dios verdadero. Si Jesús está presente bajo las especies eucarísticas, esa presencia dura tanto cuanto duran las especies eucarísticas. Esto quiere decir que al principio de la Iglesia se ha conservado la Eucaristía, al principio para darla a los ausentes y en particular a los enfermos. Pero, al mismo tiempo, se ha entendido siempre de todas formas la celebración de la Eucaristía como un acto de adoración. Si el Señor está verdaderamente presente, hay que adorarle. Y es así que San Agustín ya en el siglo IV dice, si tú quieres comulgar la Eucaristía, empieza por adorarlo. La adoración es una manera de prolongar por medio de una intimidad personal y por medio de nuestra oración interior los efectos de la comunión eucarística que nos une al cuerpo entregado, a la sangre derramada y a la vida donada de Jesús. El momento histórico en el que el rito de adoración nace como momento independiente del de la acción eucarística se sitúa en el medioevo. Es antiquísimo y está en los primeros tiempos de la Iglesia la costumbre de conservar la Eucaristía como viático para los enfermos. Pero parece más bien que es a partir del siglo XIII cuando los cristianos han tomado la costumbre de ponerse delante de la Eucaristía en oración. Hay un momento en que el Espíritu Santo te hace caer en la cuenta de que aquello que estás viendo con tus ojos, ese trozo de pan en la misa, no es simplemente pan, es la Eucaristía. Y ahí nace de una forma, yo diría, pues espontánea en la persona, pues uno de los dones del Espíritu Santo, que es el don de piedad. El don de piedad es aquel que nos ayuda pues a tratar a Dios como a un padre y desarrolla en nosotros sentimientos religiosos. Es decir, sentimientos de adoración, de reconocer que Dios es Dios y que yo soy una simple criatura. Y entonces ahí la persona se da cuenta de que necesita adorar, de que no es una cosa que le venga impuesta, sino que es algo que le brota dentro de él espontáneamente, casi por connaturalidad, al darse cuenta de lo grande que es Dios, de lo hermoso que es Dios y de que yo soy una simple criatura y de que Dios me ama tal y como soy.
Possiamo dire una parola. Podemos decir una palabra sobre los factores que han favorecido el nacimiento de un culto eucarístico aparte de la misa. Ante todo, los debates teológicos sobre la presencia real de Cristo en la Eucaristía y también la consolidación, siempre en el medioevo, del concepto de transustanciación, es decir, la transformación durante la Santa Misa de la sustancia del pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Santa Messa. Los numerosos milagros eucarísticos que se concentran en gran parte del medioevo forman parte del desarrollo del culto eucarístico. El más famoso que conocemos es el de Bolsena, pero hay muchísimos en Italia y en el mundo. El más famoso, quello que conosciamo, es quello di Bolsena, ma sono moltissimi in Italia e nel mondo. Está acostumbrado a adorar a Dios, sino a adorar a otras cosas o a sí mismo sin saber que lo hacen. Está acostumbrado a adorar pues el dinero, la fama o el quedar bien, la imagen muchísimo, el quedar bien delante de la gente. Creo que vivimos a un ritmo demasiado frenético como para ser capaces de poner el freno en el momento que hay que ponerlo y sentarnos y estar una hora delante del Señor. Que Dios va con la verdad por delante. Y esas cosas no van con la verdad por delante. La diversión, la droga, el vicio, todas esas cosas no van con la verdad por delante. No dicen adórame. Por ejemplo, cuando un chaval se mete en jaleos de drogas, la droga no dice ven y adórame que te voy a amargar la vida. Sino, fíjate qué sensación más grata. ¿Por qué el mundo no adora a Dios? Porque Dios sí que va con la verdad por delante de soy tu Dios, y tu Creador, el que te ha regalado la vida. Y nosotros nos rebelamos por orgullo como desde siempre. Y sin embargo no se dan cuenta de lo que se pierde, ¿no? al ver al Señor en la Eucaristía que te llena la vida. Yo voy a misa todos los domingos desde pequeño. No recuerdo haber faltado un domingo a misa en toda mi vida porque me llevaban mis padres. Pero sí que puedo dar testimonio de un cambio en mí a los 17 años cuando empecé a frecuentar las adoraciones eucarísticas. Porque yo antes iba a misa, pero no caí en la cuenta de que ahí está Dios, de que ahí es el mismo Jesucristo. Y yo estaba como muy acostumbrado a la misa porque me llamaban mis padres, ¿no? Y parecía que el protagonismo lo tenía el sacerdote, pues lo que decía, las homilías, lo que explicaba. En cambio, cuando pues el Señor me iluminó y con 17 años entendí que la Eucaristía es la misma presencia de Cristo, que ahí está el Señor, que es Dios, pues todo lo demás pasa a un segundo plan. Y ahí me di cuenta pues, de que el Señor está ahí en la custodia, que tengo que adorarlo, que puedo hablar con Él, que me puedo comunicar con Él, que Él me está mirando, que Él me quiere. Tuve la gracia de mi anterior diócesis de tener la adoración perpetua instaurada y recuerdo que tenía un turno de adoración de la madrugada del sábado al domingo, ya en altas horas de la madrugada, a unas horas en las que en la noche del sábado se escuchaba el rugir de la fiesta nocturna por los alrededores de esa capilla de adoración y recuerdo los diálogos que mantenía con el Señor diciéndole, Señor, ayúdame a poder llegar a esos jóvenes, ¿qué hago yo para poder llegar a ellos, ¿no? Y también le pedía al Señor, Señor, dales pastores conforme a tu corazón que los necesitan, dales un obispo como ellos se merecen de ti, ¿eh? ¿Quién duda si una adoración eucarística puede interesar a un joven? Y digo, ¿tú has hecho apostolado con jóvenes?
Nuestra experiencia viene siendo, hay unas peregrinaciones de multitud de jóvenes donde llegada la noche hay adoración del Santísimo y han pasado una experiencia preciosa andando kilómetros y kilómetros con muchos más jóvenes de su edad, con posibilidad de confesarse, hay veladas, hay tiempos de esparcimiento. Cuando tú preguntas, ¿qué es lo más te ha gustado? Todo es invariable, la hora santa, hermana. Señor, me callo. ¿Cómo les va a ser indiferente? Si es que quien lo duda es quien no acaba de creer que ahí está el Señor. Cuando se reconoce a Dios, se deja que Dios actúe. Cuando se reconoce la presencia de Cristo entre nosotros, se vive en el gozo inmenso de que Él no nos abandona. Él no se baja de la barca de la Iglesia, sino que está en ella y con ella. Cuando se reconoce la presencia real de Cristo, que es amor de los amores, nos hace participar de ese amor suyo y de esa entrega suya, y se siente la presencia que nos llama a seguirle, y a seguirle con un seguimiento como únicamente puede ser, tomando la cruz, un seguimiento radical. Cristo es lo único que importa. Y así surgen vocaciones, así surge una vida matrimonial más intensa y más vivida desde el amor, y así surgen formas de vida consagrada. Y así surge también una mayor fuerza para llevar a cabo lo que es urgentísimo, que es una nueva evangelización. Yo he visto personas que, por ejemplo, entraban en una iglesia sin ningún tipo de respeto. Entraban comentando, hablando, jugando con el móvil, haciendo cosas así. Cuando caen en la cuenta, bueno, porque reciben una catequesis adecuada, porque alguien se lo dice, porque con paciencia y con cariño se lo explicamos, cuando caen en la cuenta de la presencia del Señor y cuando el Espíritu Santo los ilumina para entender la presencia de Cristo en la Eucaristía, cambian completamente. Y entonces eso se nota en muchas cosas. Primero, en su forma de entrar en una iglesia, en su forma de hacer luego la genuflexión ante el sagrario, en su forma de adorar al Santísimo Sacramento, etc. Pero luego se ve en todos los aspectos de su vida. Por ejemplo, se vuelven personas muy respetuosas, tanto consigo mismo como con los demás y sobre todo con Dios. La blasfemia desaparece de su vida. Y entonces, cuando comprenden la presencia y el amor de Cristo en la Eucaristía, todo cambia. Y también se vuelven mucho más generosas. Cuando entienden que Cristo ha dado su vida por ellos en la cruz y en la Eucaristía está como haciendo presente su sacrificio en la cruz y entregándose a todos nosotros, entonces se dan cuenta de que ellos también tienen que entregar su vida y darla. Para que se ame a Jesús hay que hablar de Él, pero hay que, sobre todo, llevarles a Él. Si es que Jesús está vivo y les va a hablar. Yo viví un tiempo en una comunidad donde teníamos mucho trato con niños y tuvimos una convivencia para prepararles a la primera comunión. Y estos chicos, pequeñitos, claro, 8 o 9 años, estaban súper inquietos. Así que habíamos preparado una hora santa y lo que hicimos fue practicar afuera los gestos, todo, para que una vez dentro no estuvieran pensando ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Entonces, quizá el que podríamos decir más gamberro del equipo estaba como a mitad de los bancos, estaba ya abierto el sagrario, estábamos hablándoles de Jesús y de cómo Jesús les quiere hablar y de pronto el chaval se tira, literal, de rodillas, baja la cabeza y se pega contra el reclinatorio. Y claro, yo pensé, ¿le ha pasado algo? Digo, oye, ¿estás bien? Me mira así y dice, Dios me está hablando, Dios me está hablando, y vuelve a bajar la cabeza, ¿no? Entonces yo dije, si fuera otro, pero siendo este, Dios le está hablando, está claro, ¿no? Entonces, si tú le llevas a Jesús, Jesús hace su labor, porque su parte es la más importante. La tuya es animarles a que vayan, que no tengan miedo, que no se van a aburrir. La de Dios es la obra maravillosa que hace dentro. Con enseñar a la gente a adorar el Santísimo Sacramento y a comulgar bien, eso ya es una magnífica pastoral. No habría que hacer nada más. Todo lo demás se daría por añadidura.
nueva evangelización es llevar a que la humanidad reconozca a Dios como Dios. No un Dios cualquiera, sino el Dios que se nos ha revelado en la persona de Jesucristo, en el Verbo encarnado, que ha manifestado la plenitud de esa revelación en la muerte y resurrección que ha acontecido en él mismo. Y vivir esto se vive en la adoración. Y por eso, de aquello que hemos visto y oído, eso os anunciamos. La fuerza de la nueva evangelización no será posible si no hay adoración. Y eso además significa una cosa que es fundamental, y es que se reconoce que todo viene de Dios, que es el encuentro con Él, que es la comunión con Él. Yo, sin lugar a dudas, necesito de Él. Y si no pongo la oración como el centro absoluto de mi vida, entonces todo lo demás va mal. No puedo ver con claridad y no tengo la fortaleza para hacer lo que Dios me pide. Pierdo mi paz. Y también con el apostolado. Es muy importante. Yo hago apostolado con los jóvenes y estoy firmemente convencida de que si no estoy cerca de Jesús en la Eucaristía, no puedo ofrecerles nada y destruyo todo. Pero si permanezco cerca de Él, pase lo que pase, entonces es realmente Él quien trabaja en mi alma y en las almas que están en contacto conmigo. Pido mucho por la gente. Frecuentemente pues empleo un rato largo a hablarle al Señor de los hombres, de las personas que se me encomiendan, de las personas que tienen problemas. También le pido al Señor por todos aquellos por los que nadie pide, por personas que mueren sin haber recibido los sacramentos o sin haber conocido a Jesucristo. Les pido al Señor por ellos, para que los acoja en su reino. Entonces, pues mi oración ante el Santísimo Sacramento pues me da mucha vida y mucha alegría. Es fuente de una satisfacción muy honda. Bien, la adoración en mi vida diaria es, junto con la misa, con la Eucaristía, el punto sobre el que pivota todo mi día. Cuando planeo el día siguiente es a qué misa voy a ir y cuándo voy a rezar con el Santísimo expuesto, y luego coloco el resto. Si vas delante de Jesús en la Eucaristía, te tomas tiempo para la oración, entonces las cosas suceden. Pero si no rezas, realmente no le estás dando a Dios la oportunidad. Yo veo que en la Iglesia es una gran gracia hoy que haya una renovación de la adoración eucarística en las comunidades cristianas, en particular entre los jóvenes. Mirad, en nuestra diócesis, aquí en Bayona, hemos instituido dos capillas de la adoración perpetua de la Eucaristía para pedir vocaciones y también para asegurar un tipo de maternidad espiritual hacia los sacerdotes y, de una manera general, para llevar la misión de la Iglesia, y yo veo que los fieles han respondido con mucho gusto a esta invitación de adorar el cuerpo de Cristo en el Santísimo Sacramento expuesto. En estos momentos pienso que vivimos, a través del gesto de la adoración, como una especie de nuevo Pentecostés. ¿Qué aconteció en Pentecostés? Estaban orando, estaban invocando, estaban viviendo la comunión en plegaria, esperando que Dios cumpliese su promesa. Eso acontece también en la adoración. Y además Dios cumple su promesa y nos da, a través de la adoración, la fuerza del Espíritu para anunciar a Jesucristo, que apremia, que el mundo no puede vivir sin Él. El mundo no puede vivir sin Dios, el mundo no puede vivir sin el amor de Dios y sin la verdad de Dios y la verdad del hombre. Y sin eso el mundo se quiebra, se rompe, como estamos viendo. Y ante esa grandísima necesidad, ante esa gran urgencia apremiante que no podemos dejar para mañana, que es la nueva evangelización, Dios hace acompañar todo esto del redescubrimiento de la adoración eucarística y redescubrimiento, sencillamente, de la Eucaristía misma, donde está todo. Thank you.
muchos lugares del mundo, la celebración del Corpus Christi es una fiesta de especial relevancia. En España existe el dicho popular: tres jueves hay en el año que relucen más que el sol: Jueves Santo, Corpus Christi y el Día de la Ascensión. Instituida por el Papa Urbano IV en el año 1264, en el Concilio de Vienne de 1311, Clemente V dará las normas para regular el cortejo procesional en el interior de los templos, e incluso indicará el lugar que debían ocupar las autoridades que quisieran añadirse al desfile. 5 años más tarde, el Papa Juan XXII introduce la exposición del Santísimo Sacramento. 1 siglo más tarde, Nicolás V salió en procesión con la hostia santa por las calles de Roma. Hoy las celebraciones del Corpus incluyen una procesión con el cuerpo de Cristo exhibido en una custodia. Renueva tu alianza de amor con nosotros.